Bueno, siempre es importante el triunfo, más en casa y contra un excelente rival, un equipo como Toluca, con mucho oficio. Creo que hoy fue un partido abierto y afortunadamente conseguimos el triunfo y bueno, vamos a descansar, a preparar el partido que viene para el domingo. Los jugadores tienen buenos y malos momentos. Y él tiene que seguir siendo apoyado por la gente, por los compañeros, por mí, porque es un extraordinario jugador. Simplemente a veces, y a todos los que hemos jugado nos pasó, a veces andas mal, y simplemente necesitas un poco de confianza, un poco de descanso. Es un jugador que ha tenido un trajín mayúsculo todo el campeonato, Libertadores, campeonato, selección. Puede estar sintiendo, yo creo que él es uno de los que precisa una semanita de descanso, para después, si el Piojo lo decide, hacerle un excelente retoque físico para que llegue al Mundial a descoserla. Porque de jugar no te olvidas nunca. Simplemente que a veces pasas por momentos de desconfianza, de incertidumbre, y es cuando uno más apoyo precisa. Es como la vida de cualquiera de nosotros. Tenemos que ir a ganar. Tenemos que ofenderlo, que tomar las precauciones necesarias, pero León tiene que salir a ganar en Toluca. No hay otra. No hay. ¿Ya analizaste para qué me preguntas? Ya me analizaste el juego. Dijiste que no tuvimos llegada y yo creo que fue un partido intenso. Los dos tuvimos llegada para ganar. Hay que felicitar al León porque hizo su trabajo, ganó. Ganó bien porque el primer tiempo manejó mejor el partido que nosotros y al segundo tiempo se niveló. Parece a mí que el segundo tiempo nivelamos el juego y tuvimos llegada. Inclusive los últimos 10-15 minutos manejamos el partido nosotros. Yo vengo a hablar de fútbol, Matt. No vengo a hablar de sanción, vengo a hablar de fútbol o me voy. Gracias.